Héctor, según tu óptica, tu percepción como veterano del equipo, ¿qué es lo que ha pasado con este conjunto de las Águilas Ibañas? Porque en el papel luce un tremendo equipo contigo, Juan Lagares, Juan Carlos Pérez, Jonathan Villar, Willín Rosario, en fin, muchachos que se supone deben de explotar en esta liga, pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Teníamos el papel buen equipo. Yo creo que el equipo es bueno del que nosotros tenemos. Pero yo creo que el juego que estamos jugando no ha causado muchos problemas. Algunas veces jugamos bien en la defensa y el bateo, pero el picheo se nos cae. Algunas veces la defensa se nos cae y por eso estamos perdiendo bastante juego. Yo creo que eso, si disminuyemos eso, nosotros tenemos que ganar mucho, creemos que vamos a ganar juego, pero yo creo que lo mejor de béisbol de tú jugar la defensa es importante. Luna, tus números en Japón, 2.92, cuarto mejor bateador, en la liga 8 jonrones, 60 remolcadas con los Gigantes de Yomiuri. Háblanos de esa experiencia de jugar en el lejano oriente y si piensas volver otra vez para allá. Bastante bien, me siento bien contento jugando allá. Es difícil el béisbol japonés porque es contrario de nosotros, pero yo creo en el del primer año me pude ajustar gracias a la experiencia de un traductor dominicano que tenemos. Me dio mucha orientación de la liga y desde el primer año me pude ajustar al béisbol japonés. Es difícil también para muchos ajustarse allá porque el béisbol es muy diferente al de aquí. También uno tiene que cogerle el movimiento bien al pitch de allá porque hace mucha pausa. Luna, ¿tú estarías disponible para el draft de nativo en dado caso que las Águilas no logren cruzar? Sí, estoy disponible. Necesito jugar y quiero jugar y voy a estar disponible para quien quiera cogerme. Un mensaje final a los fanáticos de Pío Deportes, tanto del país como de Puerto Rico, que te ven también. No, que sigan apoyando al programa, también que sigan apoyando la pelota dominicana y la pelota del Valle también. Bueno, gracias. Las palabras de Héctor Luna con nosotros.